Necesito reabastecimiento en Point Verdun. Voy directamente. Hay whisky por todas partes y ni una gota para beber. ¿Quieres algo de aquí? Bueno, puede que una gota de vez en cuando. A ver qué tienes. Resuelto. Me voy. Ay, parece que cada día hay más puñeteros negros por las calles.
Israel ha desvelado un extenso programa de 9 puntos para una paz duradera con sus vecinos árabes. El ministro de Exteriores, Abba Eban, lo ha detallado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Está lloviendo otra vez? Los políticos están cagados de miedo. Está en los baños. Le echaste al pobre Frankie agua hirviendo. Perdona, no tiene gracia. Por tu culpa, a Tony D'Erasio le está costando controlar a los políticos de la ciudad. Así que le ha ordenado a Frankie que tenga vigilado el Imperial. Es una situación en plan, al tercer fallo mueres. ¿Qué vas a hacer con el viejo Frankie? Eso depende de él. Podría ir contigo. Tengo la cámara en el coche y... podría acompañarte. Si quieres conseguir más basura para tu panfleto, hazlo por tu cuenta. No pienso arrastrar tu culo de difamador por toda la ciudad. Vale, lo pillo. Nos vemos. Si matas a Bernard, tienes que contármelo todo, ¿vale? Come on, 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 come on
de lluvia. ¡Apártate! ¡Cuidado! Estoy en el centro, a punto de necesitar reabastecerme. Voy directamente. ¿Qué pasa, colega? ¿Necesitas algo de esto? A ver qué tienes. Me alegro de verte. No dueles. Solo escuece un poco. ¡Hay que protegerse! ¡Está acabando con nosotros! ¡Está aquí! Que muy pronto estará... ¡Este es el último día de tu miserable vida! ¡Échame una mano! ¡Joder! ¡No tengo balas! ¿Estás? De tiempo. Si no, ves a mi culo blanco en todas esas gilipolleces de Bahía, cochinos. Si los comunistas no lanzan la bomba,
serán los nuestros. Esa es la razón por la que me estoy construyendo un refugio nuclear. Más te vale portarte en el portero. Estabas escondido. No tienes permiso para entrar. Vamos a darle una paliza al chico. ¡Está aquí, pandilla de idiotas! Te voy a asfixiar. ¡Vamos, corre! ¡Fuera de mi camino! ¡Hombre armado! ¡Corre! Y luego me follaré a tu madre. El hijo de puta. Estamos cayendo como moscas. ¡Acabad con él! Eso ha debido de... ¡Mandaré al otro va! ¿Vas a matarme? Buena idea. Estoy en el centro. Necesito ayuda para asegurarlo. Sí, no hay problema. Mis chicos van hacia allí. Mantendremos el distrito controlado. Pero que no te dé un ataque de amnesia sobre quién te ha ayudado a mantener el control por aquí. ¿Por qué me hice sacerdote? Cada mala experiencia que sufres, cada trauma, nunca te abandona. Uno puede olvidarlos durante un tiempo, pero cuando llega el siguiente, por muy leve que sea, recuerdas todo lo anterior. Recuerdas la carga que vas acumulando. Y sabí que no soportaría esa carga solo. La primera vez que escuché
a Hendrix fue en un club pequeño de Londres, hace 2 años. Es un lugar bonito. Estaba pensando en dar una vuelta luego para desahogarme. Y no exagero nada si digo que fue una de las experiencias. Hemos permitido demasiado tiempo que los prejuicios orientasen nuestra visión de los hermanos y hermanas haitianos. Sea superando barreras lingüísticas o religiosas, es hora de trabajar juntos por una causa común. Escucho, corazón. Bonito. Estaba pensando en dar una vuelta luego para desahogarme. Esa niña está sencillamente loca, sin más. ¿Eh? Apártate. ¿Cuál es tu problema? ¿Sabes quién ganó anoche el combate? Me lo perdí. Lo que sea. Nico, ¿te parece esto bastante calor? ¡Cuidado! Oh, poca vergüenza tienes. Es un lugar bonito. Estaba pensando en dar una vuelta luego para desahogarme. Tengo que descargar un poco de guita en el centro. Un poco de calma. Voy a por ti. ¿Te llevo algo? Con esto a buen recaudo. Voy de cabeza al banco. Lo siento, pero voy a necesitar esto. ¡Envíen coches patrulla! Nos informan sobre un coche robado en el centro. Acudan las unidades en la zona. Just no good anymore since you went away. Number is the loneliest number.
¡A cubierto! ¿Sabes que eres hombre muerto? Joder, no recuerdo la última noche que dormí. Es un lugar bonito. Estaba pensando en dar una vuelta luego para desahogarme. Si quieres atrapar a Tony... ¿Cómo llegó hasta Tony D'Erasio? Tenía micros y escuchas puestas por todas partes. Cuando ese tarado salió del Royal para ver a uno de sus hombres, lo escuchaba. Tony, no sabía que ibas a venir. Estoy empaquetando tu último envío. ¿Cuánto tiempo llevas con este negocio, Joe? No sé. 5 o 6 años. 5 años, 3 meses y 18 días. Está caducado. Mira, sé que he estado flojo, pero no es culpa mía. Siempre he valorado que se mantenga el orden. Si dejas que la putrefacción se asiente, acabará extendiéndose y destruyendo todo lo que has construido. La única solución es aislarla y erradicarla antes. ¿Lo entiendes, Joe? Dios, Tony, tienes que escucharme. Hay un pirado ahí fuera pegando tiros sin parar. ¿Sabes a cuántos de los míos ha matado? Sí. Eres Dominic, ¿verdad? Llevarás el coche blindado y supervisarás personalmente el cobro de todo nuestro dinero. ¿Te queda claro? Sí, señor D'Erasio. Cuando tengas todo lo que nos deben, entrégamelo directamente en el hotel. El código del ascensor es 0451. Entonces Lincoln tenía dos opciones. Usar el código del ascensor y cruzar el vestíbulo, lo que supondría una ensalada de tiros, o robar el coche de Dominic y con sigilo entrar por el aparcamiento del hotel. Cuando estés en el hotel, coge un par de jaboncitos. En mi motel no quieren darme más. ¡Ah!
se hacen. ¡Pandilla de idiotas! Estoy en el centro, a punto de necesitar reabastecerme. Ahora voy para allí. ¿Quieres algo de aquí? Tengo al hijo de puta. Tengo al hijo de puta. ¡Cóctel Molotov! ¡Fuera! ¡A cubierto! ¡Joder! ¡Un cóctel Molotov! ¡Qué suerte ha tenido el hijo de puta! ¡Me ha dado! ¡Joder! ¡Voy a cubrirme, chicos! ¡Hay que ponerse a cubierto! ¡Ahora que me estás prestando atención! ¡Vas a morir! ¡Joder! ¡Tengo que recargar! ¡Joder! ¡Estoy atrapado! ¡Joder! ¡Es como una galería de tiro! Thank you.
estés jodiendo nuestros asuntos. Quiero saber qué cojones está pasando por ahí, ¿me oyes? Sería difícil que no lo fuera. ¿Qué? Ya he tomado las medidas necesarias para solucionar el problema. Créeme, todo está controlado. Joder, más te vale. Si lo del juez sale mal, nos vamos a ir a la mierda en menos que canta un gallo. No hemos perdido nada valioso, salvo algunos hombres. Y son reemplazables. De hecho, es lo que menos cuesta reemplazar. A Sal le importan una mierda esos imbéciles. Solo se preocupa por la gente importante, ¿comprendes? Lo comprendo perfectamente. Y tienes mi palabra de que los pagos seguirán como estaba previsto. Ninguno de nuestros socios debe preocuparse por las recientes dificultades. Sí, vale. No vayas a joderla con esto. Cuento contigo, Tony. Adiós. Mejor que te largues. Vale. La cosa es esta, congresista. Cuando el señor Derasio realizó una generosa contribución a su campaña, fue por la promesa de esos terrenos del centro. Donaciones perfectamente documentadas. No es ninguna amenaza, señor. Solo un recordatorio. Muy bien. ¡Mierda! ¿Ahora? Vale. Esto es lo que vas a hacer. Seguirlos. A ver si puedes sacarles fotos en plena faena. Vale, ¿y este qué? Sé que este hijo puta lleva muerto desde el 64. Archívalo. Pero está muerto. Y debía pasta. Quizás alguien se la debía a él. No importa. El señor Derasio nunca perdona una deuda. Archívalo. Para
preocupado por si no podía decir... ¡Lo tengo! ¡Aquí! Lo voy a matar. No vas a pasar por aquí. ¡Acabaré con... ¡Hay que protegerse! ¡Huye, conejito! ¡Huye! ¡Sitúate al otro lado! No eres tan astuto. ¿De verdad crees que sabes cómo va a acabar esto, verdad? ¡Idiota! Adelante. ¡Mátame! Mañana me sustituirán.
nadie se dará cuenta. Te equivocas. Todos se darán cuenta. La guerra callejera que asola nuestra hermosa ciudad llegó al Hotel Royal, donde un pistolero mató a varios hombres. Se ha oído un gran estruendo, como una bomba. He mirado hacia arriba y un hombre se ha precipitado. Luego aparecieron aquellos hombres y todos iban armados. Entraron en el Royal y entonces fue cuando empezó el tiroteo. Aún sigo sin saber cómo salió Lincoln de ese hotel. Siga con vida. ¡Me tienes regalado! Apuntando a ese puñetero ascensor. Cabronazo, pareces un gato que acaba de zamparse un canario. Este es el primer paso para acabar con Marcano y hacernos con la ciudad. Os oiré a todos, pero yo decidiré quién se queda el territorio. Mi decisión será definitiva. ¿Es una puta broma? Sé que llevas poco al mando, pero mis chicos están con ello ahora mismo. ¿Es que hay alguna duda? Por lo que veo, es como si ya supieses qué vas a hacer con esta parte de la ciudad. Es la primera vez que oigo hablar de esta mierda. Así que imagino que tu plan funcionó, pero joder. Tú sí que sabes poner nerviosos a esos blancos. Estoy a favor de dejar las cosas claras ya.
Necesito a Vito en este territorio. Ya era hora, joder. Siempre supe que tenías buena cabeza. Imagino que ya está. Ahora asegúrate de que no la cagas. Espero que os mantengáis al margen, porque demonios, va a ser para mí. Ya hemos terminado. Os avisaré si os necesito. La policía está intensificando la búsqueda del varón negro a quien se cree responsable de la reciente masacre del Hotel Royal. El sospechoso mide cerca de 1,90 m, va armado y es extremadamente peligroso. Dicen que tiraste a Tony del tejado del Royal. En realidad fue por la ventana del ático. Siempre te ha gustado dar la nota. Las cuentas de Tony. Las últimas páginas son interesantes. ¿Qué puede ser US5CJ? Espera un segundo. Vaya mierda. ¿Cómo es que Lou suelta 10 de los grandes en un burdel y lo mismo en un garito de drogas? Por lo que me dijeron Greco y Escaleta, Marcano está dejándose una fortuna para legalizar el juego. Y si eso le interesa, ¿qué mejor que tener a sueldo a... a un juez de la Quinta Corte de Apelaciones, US5CJ. Exacto. Habrá más de 20 jueces en esa corte. Podría ser cualquiera de ellos. Un tipo así no debe de estar acostumbrado a que la gente se meta en sus asuntos. Iré a visitar los lugares que aparecen en ese libro. Se asustará y acudirá a Lou. Y entonces averiguamos quién es. No abandones la escucha. Nunca lo apago. Hay algunos entre nosotros que creen que el único modo de triunfar es infringiendo la ley. Pero hay un conjunto de leyes inquebrantables. Son las leyes de Dios. Quizá